España, América Latina, hoy en Los 40 tenemos una visita de auténtico lujo con nosotros presentando Mamasita, su nuevo hit después de Ritmo, que grabaron junto a J Balvin. Aquí tenemos a los Black Eyed Peas, tenemos a Jessica, J Ray Soul, tenemos a Ozuna. Bienvenidos, hola a todos, ¿qué tal? Hola Tabú. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos mi gente en España? ¿Qué tal Apple? Apple, un saludo desde España. ¿Cómo estás mi gente desde España? Es un placer tener aquí. Gracias, Will.i.am. Gracias, Jessica. Gracias, J-Ray Soul. Gracias. Hola, Tony. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Un placer saludarte. Encantado de conocerte. Y mi gran amigo Osu. Aquí está el negrito de ojos verdes. Aquí dime, está Tony. Ozuna en la casa. Dime, Tony, ¿qué está pasando, mi brother? Bueno, Black Eyed Peas, habladme un poquito sobre vuestro nuevo hit, sobre vuestra nueva canción que tenéis aquí con J Ray Soul, que está con nosotros, con Ozuna, que también está con nosotros. Vamos a hablar de este Mamasita. Me gustaría saber quién llama a quién. ¿Cómo comienza a plantearse esta nueva canción después del gran éxito que ha sido Ritmo junto a J Balvin? We were doing the Macy Gray Parade. Not Macy Gray. Macy's. We were doing the, Austria. We were doing the Macy's Thanksgiving Parade, in New York. And we were on one float, and Ozuna was on a separate float, on a different float. And we saw him in the lobby of the hotel, and we were like, let's collaborate. And he was like, vamos, let's go. So I hit him up on WhatsApp, and for a good, 2 months, we were trying to connect our calendars. And finally, it happened during the Super Bowl in Miami. We picked the song, we selected the song that we were going to do, which is Mamasita. And everything is history from there. So. Mm-hmm. Y ahora vamos a hablar del videoclip, porque hemos visto que tiene referencias a películas que nos encantan de Wes Anderson. Por ejemplo, al Gran Hotel de Budapest o a Moonrise Kingdom. No sé si sois muy fans o no del director que tanto nos gusta también a nosotros, ¿no? I love Wes Anderson, personally. I love all of his movies, his attention to detail, his symmetry. And I wanted this video to feel like another world, because, you know, Black Eyed Peas, we like to fuse and mix different styles. So for this, because we're doing something in the Latin culture with reggaeton artists, we wanted to contribute and make something that hasn't really been seen before. So what I like about, you know, Wes Anderson and his movies is that he brings a lot of different cultures and nationalities and mixes them together. Like I never would have known about that style of, you know, that part of India if it wasn't for that movie. I wouldn't have known about all these little intricacies. So I wanted to do that with Mamasita, you know, because there's so many videos where the girls are half naked and, you know, the same typical ass shaking. So I wanted to do something just a little bit different. So Wes Anderson was the inspiration. He's freaking awesome. And Director X took it to the next level. Yeah. He took it to the next level. So I approached him and said, hey, I want to go with this Wes Anderson vibe. And he loved it. We nailed it. So thank you, Director X. Thank you, Wes Anderson. Amazing. Yeah, and also, the wardrobe was amazing because it had, a retro 70s look, you know, with Dapper Dan, Gucci. So thank you to Gucci for supplying that and all the folks that made that happen, Brooklyn Styles. And also the choreography that J. Ray Soul is doing in the video, Fatima Robinson was the one that did that. So, you know, salute to all the dancers and the choreography that J. Ray rocked in the video. I've got a question for Jessica. Jessica. Hello. Hola. Welcome to Los 40. How are you? Estás? Good to see good, you. I'm good. Mucho gusto. Tienes un nombre español, Jessica Reynoso. Jessica Reynoso. No hablas español. Vamos a contar. Let's talk to the audience that your parents come from Philippines. I think so, no? Yes, I am. Es por eso tu apellido español. Y me gustaría preguntarte.
¿Cómo fue tu primera conexión con la gran familia de los Black Eyed Peas? I'm from the Philippines. I was discovered by Apple DF from The Voice. He was one of the coaches, and then after the show, he was basically like, hey, I want to sign you and help you with your career. And then that's what I did. He was like, one day, he was like, hey, you have to come to the States and I'll introduce you to my friends. And then I came to the States, met Will and Tab and all the Black Eyed Peas team, and that's where it started. Mm-hmm. Apple, yeah. Mm-hmm. Tell us about Jessica, about J. Ray Soul. Yeah, man, you know, I was blessed enough to be able to do The Voice Philippines. And yeah, you know, first note that I heard, I already wanted to turn, but I wanted to make it dramatic and made it the last second. And then, of course, when I turned around and saw Jessica, and I mean, she kind of looked like my sister. and I got to know her. And we had a similar story. She was abandoned as a kid and left to a family friend. And I was sponsored as a kid, brought to the U.S., and that's how I met will.i.am, my best friend, and Taboo, my best friend. And you know, I just wanted to follow the footsteps of my adopted father, Joe Ben-Hudgens, that got me to America. So I wanted to do the same thing. So when I saw Jessica, I'm like, she's the one. She's the one that I want to, like, you know, pay it forward. And she's amazing. And here she is. She's the mamacita. Mamacita. Que bonita. Que bonita. Jessica, did you imagine this success in your career, in your music? Me? I mean... As a kid, I always envisioned myself traveling the world, touring, performing in different stages, but it's just crazy to think that I'm doing that with the Black Eyed Peas. So it's just that. It feels surreal until this point, you know? It feels amazing. It's just amazing. Great. Tabú, quiero hablar un poco contigo. ¿Cómo estás? Sí, cómo no. Sí. ¿Estás bien? Estoy muy bien. Estamos aquí en Los Ángeles con la familia, bro. Enfocado con... estoy conectando con mis hijos. Tengo tres hijos. So, although the you know, quarantine is keeping us away from working, me puedo enfocar con la familia. Bueno, es una de las pocas cosas buenas que nos va a traer este confinamiento, ¿verdad? Esta época en la que estamos reencontrándonos con los nuestros, porque estamos con mucha prisa. Siempre hemos ido durante toda nuestra vida corriendo a los sitios sin saber a dónde íbamos, pero con mucha prisa, y de golpe nos han obligado a parar y a darnos cuenta de lo importante en la vida, ¿verdad? ¿Es así? ¿Estás de acuerdo? Sí, pues estamos muy agradecidos por eso. Gracias a Dios que tenemos ese momento para relajar, apreciar lo que tenemos enfrente de nosotros como familia, y cuando sea el tiempo para trabajar, vamos a trabajar. Pero gracias a Dios que tenemos plataformas así como Zoom, para conectar con todos los journalists and all the writers around the world. Mm-hmm. Oye, tengo muchas ganas de contarte una anécdota, una cosa que seguro que te va a hacer gracia. Y es que tú sabes que en nuestra lista de los 40, en España, Tabú le quitó el número uno a Tabú. Y tú preguntarás, ¿cómo es esto? Déjame que te lo explique, porque creo que es gracioso y quiero que lo sepas. Hay un éxito en España de un artista llamado Pablo Alborán, que no sé si conoces o no, un artista de pop español con mucho éxito también en Latinoamérica, Pablo Alborán, que seguro que conoces a Ava Max. ¿Conocéis a Ava Max, verdad? Sweet Child Cosa. Pues hay una canción que cantan unidos en España, es un gran éxito, y en toda Latinoamérica, que se llama Tabú. Es el nombre de la canción, Tabú. Pero claro, llegáis ahí vosotros con la canción Ritmo y le quitasteis el número uno a Tabú. O sea que tú, parte de los Black Eyed Peas, llegaste al número uno. ¡Salud! ¡Salud! Congratulations, because Ritmo was number one in our chart. To the whole. It's the rhythm of the night. Yeah. Bien, aprovecho y pregunto a will.i.am, por ejemplo, ¿cuándo se os ocurre escoger ese sample de la canción de Rhythm of the Night? Que, por cierto, el grupo que la grabó es Corona. Tanto hablamos ahora de
Coronavirus, pues Corona es el nombre del grupo que grabó esa canción Rhythm of the Night. ¿Cuándo empiezas a pensar en esa melodía o cómo surge la canción para la película de Will Smith y de Martin Lawrence? You know this, it's a very famous meme, esto aquí, mira. You know this meme, it's not a meme, it's called Reeboks or the Nikes. You know this? This gave me the idea. I saw this thing here. Mira, mira, mira. Let's listen. Arturo, ¿de dónde, brother? Estamos aquí de Salcedo. Salcedo, saludos para toda mi gente de Salcedo. La gente buena del Cibao. You know this, right? I know it. Dice, ponme la canción de ¿Estás son Reebok o son Nike? Yes. Sí. ¿Eh? So 4 years ago. ¿Ponme la canción? Estas son Reebok o son Nike. Yes. So I saw this clip 4 years ago. And then I said, oh man, this thing has 10 million views on YouTube. Just this clip. Sí, sí, I was like, oh wow. Crazy. I wanna sample. This is the real dirty bit. I had the time of my life. Like we took this and make it new, you know? Uh-huh. And so I wanted to do the same for Corona's Rhythm of the Night and just have this is the rhythm. I just flip it, you know? Uh-huh. And then we made the song, and then Zeke and Sylvia Roan, they came over to my studio because they heard that we were working with Latino artists and they needed a song for Bad Boys 2. And Bad Boys 3, Bad Boys Forever. And so they came and listened to it. Yeah, sorry, Bad Boys for Life. Boys for Life. They came and listened to it, and poof, it's history. Hace muy poquitos días tuvimos a J Balvin con nosotros como invitado en Los 40 y nos dejó un mensaje muy especial hablando de la relación con vosotros después de haber grabado, por ejemplo, esa canción Ritmo hace muy poquito. Vamos a verlo. Increíble. O sea, vuelvo y reitero nuevamente. Una frase que me dijo el maestro Ricardo Montaner, que es entre más pequeño te muestres, más grande te ven. Y creo que eso lo he aprendido muchísimo de cada vez que conozco gente grande. Su humildad, su carisma, su humanidad está al tope. Y Willy y yo hemos creado una relación, una amistad real, una amistad de hablar de la vida, hablar de sentimientos, de sueños, de momentos difíciles, y es una gran persona, y con el resto del equipo también de Black Eyed Peas la ha pasado súper bien, pero con quien creé una amistad con el maestro Will.i.am. Pues esas son las palabras para su hermano Will de J Balvin. Will.i.am, tell us about J Balvin, please. J Balvin is this guy is very unique in culture to have so much success, but incredibly humble and down to earth. And his creativity level is like no other. I haven't seen a person with that amount of creativity in a very long time. He's a creator, a lyricist, a visionaire. You know, I'm so happy that I met him this time last year at the Latin Billboard Awards. So I've known him for a year, and it seems like I've known him for my whole life. Ozuna, háblame un poquito cómo ha sido para ti esta colaboración con los Black Eyed Peas. ¿Tienes alguna anécdota para compartir durante la grabación de la canción Mamacita? No, pero de verdad que es una experiencia sumamente gigante. No esperé como que tener una colaboración con los Black Eyed Peas, en los cuales soy fans. De verdad que me encontré con Will en la parada de Macy, me acuerdo como hoy, y me hizo un acercamiento y me dijo, mira, Ozu, tengo este tema, tengo esta canción que sé que podemos hacer, el estilo otro, y yo como que en el momento lo vi interesante, pero tenía tantas cosas encima, tenía mi álbum, tenía la parada, tenía 30 cosas, entonces era como que bien difícil entrar en la canción, en una musa en ese momento. Eso esperé un par de semanas después y siempre estuve presente con que quería hacer algo con Black Eyed Peas, entonces me puse en contacto con ellos, rápido conectamos, me enviaron varias opciones y le dije, tiene que ser Mamacita porque ese es el hit, y mira, gracias a Dios lo bien que le está yendo a la canción.
Oye, ¿y qué has aprendido en este proceso de grabación con los Black Eyed Peas? Inglés, lo que aprendí es mucho inglés, mucho inglés. mucho inglés. Y algo más te habrán enseñado, ¿no? Con su experiencia tantos años en el mundo de la música haciendo hits. No, aprendiendo cómo va a ser los nuevos hits a la manera de Black Eyed Peas, de verdad que agradecido con colaborar con ellos. Les dije para hacer algo para mi disco, vamos a colaborar también para mi álbum y seguimos trabajando, seguir haciendo historia en la música. Ya. Yeah. Gracias, Ozuna. Gracias a ustedes por contar conmigo. Yeah. Y yo me pregunto, no sé si ellos también, si los Black Eyed Peas han aprendido algo de español contigo. ¿Qué les has enseñado? ¿Les has enseñado alguna palabra un poco rara o algo o no? Yo pensaba que en la canción dice el botón, pero dice Louis Vuitton. Yeah, Louis Vuitton. I thought you said el botón, like the button off a dress. But you said Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Oh, yeah, yeah, there it is. See, that's the word that I was confused with. So I learned that. That's new. That's hard. Ozuna, hace unas horas colgaste en Instagram una foto recordando tus inicios, cuando comenzabas en el mundo de la música, dando mensajes también a la gente que empieza. Claro. ¿Cómo de duros realmente fueron tus inicios? Pues mira, de verdad que creo que para todo el mundo es igual. Muchas veces creen que porque el éxito de los artistas llega a ser el número uno así, como que viene de la nada o viene de que no sacrificar algo. Mira, de verdad que qué mejor que los Black Eyed Peas te pueden decir que es trabajar en la música, que es trabajar poco a poco, que es llegar a la meta, que es llegar a lograr algo dentro de la industria, toma muchos años. Entonces, que me tomara tan rápido, pues voy todavía aprendiendo. Y esa foto fue hace como algunos 5 años atrás. Yo trabajaba en el negocio de mi abuela más, como algunos 6, 7 años. Y era soñando cómo iban a decir las canciones, qué era lo que yo quería proyectar, cómo yo quería que el público me viera, qué era lo que yo quería cuidar de mi letra, qué era lo que yo quería hacer. Y siempre, pues viendo cosas grandes dentro de la música, siempre los Black Eyed Peas estuvieron ahí, porque fue obvio, Black Eyed Peas, Daddy Yankee, Don O'Malley, los americanos Eminem, 50 Cent, Dr. Dre, Jay-Z, las mejores influencias americanas y también las mejores influencias latinas, y eso se mezcla para hoy en día, pues darle la madre y también lograr el posicionamiento dentro de la industria, que es bien difícil con tanta competencia. Y cuando vi esa foto, me recordé de todo, me dio un flashback, y dije, wow, lo que fue tan rápido, porque esa foto fue los otros días, acababa de nacer mi hija y todo, y como que fue tan rápido que cada vez que veo esa foto me da sentimiento, me da tristeza, porque quisiera a veces volver a esos comienzos, tener toda esa fiebre, esa hambre de comerme el mundo, que no es que ahora no la tengo, pero ahora hay responsabilidad de tus hijos, tu familia, entonces pues tienes que dividirte 1% para eso y 1% entonces para la vuelta. Ya que estoy hablando de Instagram, hay un humorista, hay un comediante dentro de ti. ¿Cómo te lo pasas en Instagram haciendo reír al mundo entero? Te estás riendo, lo sé, te estás riendo. No, mira, de verdad, creativo, porque pues ahora en esta cuarentena no solamente pues llevarle a la gente música, creo que la gente se quiere entretener, saber más un poco más de lo que es uno, del diario de uno, de cómo tú te levantas, te acuestas, cómo tú fluyes, porque ellos también están en la misma posición en sus casas, ¿sí me entiendes? Muy bien. Bueno, y Black Eyed Peas, que yo hace más de 20 años que tengo vuestra música, más de 20 años que ponía vuestros primeros discos de hip hop. Me gustaría saber qué consejo le daríais a las personas, a los músicos que están empezando, a un chaval que, por cierto, por ejemplo, ahora en esta cuarentena, el confinamiento, ha cogido su computadora y ha empezado a probar a hacer música. Collaborate. Be open-minded, study, like go to see what's happening in Japan, learn and see what's happening in South Korea, in China, in Brazil, Dominican Republic, Puerto Rico. Every place has a local king and or a local queen, and you want to study those people. You want to like be fans of those people. Just don't worry about your little community. To have like longevity, you have to just think about all the different local queens and kings. The world is big, bro. The world is beautiful. There's somebody in Barcelona that is like killing it right now, that's about to come up. There's somebody in Madrid that's like about to come up and take over the world. There's somebody in every single spot
now that the world is connected and we're Zooming, right? We're doing Zoom connections, FaceTiming, WhatsApp. The world has become smaller but bigger at the same time. And so you want to collaborate and study. Okay, so let me tell you about a local queen here in Spain and a very friend of Ozuna, una gran amiga de Ozuna, que estás por ahí. Me gustaría haceros tal vez una propuesta indecente, Ozuna, para que pronto pudierais colaborar, por ejemplo, digo yo, los Black Eyed Peas y Ozuna, con Rosalía. ¿Qué os parece esta idea? ¿Qué les dirías a los Black Eyed Peas y qué dirían los Black Eyed Peas de hacer una canción todos juntos? Porque Ozuna y Rosalía ya han grabado Yo por ti, tú por mí. Pero, oye, una relación con los Black Eyed Peas ahí sería ¡boom! Sería un palo, sería un palo. Yo sé que sí, Rosalía es de la favorita mía entre la femenina, pues buena amiga mía, so, me gustaría hacer esa colaboración. Eso sería un sueño, como que sería algo bien grande, creo que en estos momentos que la gente lo está esperando. Sé que sí. Two years ago, I was working in the studio with Chico from Gypsy Kings. 2 years ago, Chico, he says, "Hey, Will," because 2 years ago I was preparing for this, for this reggaeton Latin collaborations. So I've always loved the Gypsy Kings. So I went in the studio with Chico, and he says, "Will, there's this girl. She's gonna be huge. Her name is Rosalita." Two years ago, Chico, this guy's, so that was my first time hearing about her. Le mandamos desde aquí muchos besos a Rosalía y que quede aquí claro que puede ser que llegara esa colaboración de los Black Eyed Peas featuring Rosalía y Ozuna. Eso va por ahí, eso viene por ahí, hay que hablarlo con Rosalía para hacerlo de una. Ozu, si llega, pondremos este trozo del vídeo luego, ¿eh? Ya está, lo vamos a poner en las 40 ahí para que lo vea la gente del mundo. En los 40 para España y toda América Latina. Donde, por cierto, en Mamasita, en la canción Mamasita, que es una expresión que decimos los latinos y es conocida en todo el planeta, pero bueno, hay otras expresiones que incluso a los que hablamos español nos puede costar entender. Por eso le vamos a preguntar, vamos a hacer un par de teams. Vamos a hacer por un lado el team anglo. En el team anglo van a estar Will.i.am, Apple y también J-Ray, ¿vale? J-Ray Soul. Sois el team anglo, ¿ok? Ok. Y ahora el team latino, que va a estar ocupado por Ozuna y por Tab y por Tabú, ¿ok? Ya, okay. Venga, ahora nos tenéis que intentar adivinar qué significan estas expresiones. Atención, a ver si el team anglo sabe contestar. ¿Qué significa perrear? Perrear? Yes. Perrear. Perrear. Let me see. Perrear. How do you spell that? Podemos pedirle al team latino, por ejemplo, señor Ozuna, ¿puede usted enseñar lo que significa perrear? Bailar mamacita, qué bonita, eso es perrear. Bueno, perrear sería exactamente algo así como el doggy style. Doggy style. Like freak, you're freaking, get your freak on. Oh, really? Oh, man, that's cool. I'm about to do that at the clubs all the time. I go to Spain now. I'll be like, hey, chica, ¿quieres perrear conmigo? Eso es. Esa es la presión. Muy bien. Segunda pregunta. Segunda es, ¿qué significa, what's the meaning of está prendido? Está prendido. Ah, bueno. Está prendido. Esto está prendido. Don't stop. To turn it on. It's on, man. It's about to start.
Bueno, bueno, más o menos, más o menos. Tabú, cuéntale qué significa está prendido. Yo, this is lit. This is lit, yo. This club is lit. That's what it is. This is lit. Está prendido. Está prendido, está prendido. Esto está prendido. Eso es, yeah. Vale, ok. ¿Qué significa papi chulo? Papi chulo. Yeah. That's me. Yeah. Papi negro. Papi chulo, muy bien, muy bien, muy bien. Eres tú. Will.i.am es un papi chulo, Apple es un papi chulo, Tap es un papi chulo y Osu también. Es el papi chulo negrito de ojos verdes. Ok, y ahora una cosa que se ha puesto muy de moda, gracias a Karol G y a Nicki Minaj. ¿Sabéis qué significa la tusa? Tusa. Is it like is it like a si le ponen la canción? This is Colombian, eh? It's a Colombian expression. Osuna, ¿sabes lo que significa la tusa? La tusa es la como quien dice, la chilla, la amante, la que coge siempre lo último en sí, la que ¿cómo te explico? Es que es bien difícil, es como la amante, decir la amante. No, a ver, exactamente cuentan, a ver si estoy lo cierto, ¿eh? La tusa es la sensación de echar de menos una relación que has tenido con alguien. No, eso no es. ¿No? La tusa es la chilla, ella se refiere a la tusa en la canción a la otra mujer. Exacto, a la que echa de menos. Yeah. Ah. Oh, side chick. The side chick. Esa es. La que echaba de menos. Te crees que sabe. Ya tú sabes, no hay más nada. Vale, y ahora estamos ya acabando. Quedan dos, solo quedan dos. Expresiones latinas del team latino contra el team anglo. ¿Qué significa yaquear? ¿Qué? Oh. Yaquear. 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 Sí. Yaquear. 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 Jay Razor, can you play dance a little bit sensual? Oh, I should do the sensual dance? Yeah, maybe. Okay. Okay, that right now, then, like a party, okay? Okay. Okay, so this is yaquear. This is yaquear. This is yaquear. This is yaquear. Oh, yeah. This is a bit sensual, like this. Yeah. Oh, like that is sensual. Oh, I see. Okay. You got it. Like, do it little shorter. Do it little like the last Latin word. Yeah. Yaquear. 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 Laquear. Or do this dance, lucky up. Yeah. That's not lucky up. Apple, this lucky is lucky up. This is the snake dance. The snake dance, lucky up. You can do the snake in the middle of the club, eh? Like this. Okay, and finally, the last word is. ¿Qué es? What's the meaning of el jangueo? ¿Qué es el jangueo? O si no lo sabe. ¿Qué es el jangueo? Janguear. Janguear. El jangueo. Jangueo. Wait, because Will got the Google. Google Translate? What are you talking about? Google. You fucking know. Oh my God, está buscándolo en Google. Bueno, no sé si el Google de Will lo ha dicho o no. No sé si lo ha dicho, pero el jangueo es cuando... Osuna, ¿qué es? Cuando quedas con los colegas, ¿no? Pasando. El jangueo, like, is go to party, is go, like, you know, like, go to the club, like, that's his jangueo. Oh, his hangout. Yeah. Sí. The hangout guy. Yeah. Exacto. Bueno, chicos, gracias por las risas. Thank you, gracias. Everybody, for being with us. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Mucha suerte a mamacita. Mamacita. Yeah. Mamacita. Gracias a ti, Tony, papi. Gracias por todo, ¿viste? Seguiremos pensando en la canción en los 40, tanto en España como en toda América Latina. Gracias. Por favor, venid pronto a España. Come soon to Spain. Coronavirus. Yeah, para allá, yes, sir. Tú sabes que voy para allá pronto. Es mi casa. Sí. Y voy a llevarme a los Black Eyed Peas. Me los voy a llevar para allá secuestrado. Claro, y a Jessica también. Venga, Jessica. Jessica, come to Spain soon, please. Definitely. I would love to come back. I love Spain. Yes, Jackie, yeah. Nos vamos a janguear juntos. Mamacita, mamacita, mamacita. Nos vamos a janguear, nos vamos a jackear y todos ahí. Yep, like that. Thank you, the Black Eyed Peas. Thank you, Ozuna. Thank you, Ozuna. Bye, Tony. Bye, everybody. Jessica, Alan, thanks. Muchas gracias. Ozuna. Todos los éxitos.